Gracias, Oscar David, por acompañarnos. Y mira, se llenó el estudio en este día viernes. Los recibimos a los chicos con un fuerte aplauso. Fer de Paula, Fran Ferela, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Nuevamente en Mendoza, bueno, Facu Mendocino, de pura cepa, pero los chicos nuevamente visitándonos, esta vez para presentar el Miras Tour, se viene con todo mañana. Bueno, primero gracias por invitarnos. No, un placer. Estamos re emocionados, estamos muy manijas, ¿no? No soportamos, queremos que llegue ya el sábado. Sí, no aguantamos más. A ustedes, bueno, ya los habíamos tenido aquí en nuestros 100 programas, ya son amigos de la casa prácticamente, pero Fer, ¿vos es la primera vez que venís a Mendoza? No, la primera vez que vengo a Mendoza no, pero... Bueno, vine por esto. Claro, habías venido de vacaciones. Sí, había venido con mi familia un par de veces. Bueno, y ahora con este evento, porque claro, los chicos habían estado acá hace algunos meses de paseo, se habían juntado porque se hicieron amigos a través de TikTok y vieron que se generó una movida impresionante. Fueron a tomar un cafecito a un shopping muy conocido de Guaymallén y se revolucionó. Se llenó de chicos y chicas que los querían conocer, que querían sacarse una foto con ustedes y ahora van a tener la oportunidad formal de hacerlo, sí, ¿no? Que literal de acercarse. Surgió. Sí, se dio solo y surgió así. Surgió todo. Toma un café y en base a eso. Qué locura lo que generan, ¿no? Las redes sociales, TikTok, ustedes con miles, millones de seguidores, en algunos casos. ¿Cómo lo viven esto? Y. Difícil de explicar, yo, ¿no? En mi caso, hace un año y medio ya que estoy en las redes, con él creo que también más o menos. Sí, más o menos y 2 años. Ellos son más nuevos que digamos. Ajá. O sea, más novatos. Y recién ahora también nos estamos acostumbrando. Claro. Porque claro. Ver tanta gente tipo que apoya o lo ver todas las genera, cosas que estamos, ¿no?, logrando con el tema del evento, nunca lo hubiese imaginado yo con claro, el claro, evento. Nunca. Claro. De acá, el movimiento de la gente, cómo se pone la gente, cómo se emociona. O sea, al punto que llega la gente por nosotros. Sí, eso es increíble. Pero bueno, me imagino que ese cariño se valora muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bien. Bueno, de eso se trata Miras Tour. Es un evento que se lleva a cabo mañana en el Desert Gala. Las entradas están en venta, en la página, en Eventbrite, donde los chicos y chicas van a tener la posibilidad de conocerlos personalmente primero que nada, de filmar TikTok con ellos, de sacarse una foto, de hacerles sus preguntas. Aparte va a haber food tracks, juegos completísimos. ¿Cómo se están preparando para mañana? ¿Cómo, qué expectativa hay? Y estamos... ¿Están un poquito nerviosos por lo que pueda pasar, la cantidad de gente que va a ir? Y como es algo nuevo, obviamente los nervios juegan, pero tenemos expectativas muy altas. Ajá. Tipo, realmente estamos muy confiados en que puede ya salir muy bien. Mira, estamos viendo cómo se estaban preparando para el evento en pantalla, algunas imágenes que hicieron los chicos. Y lo bueno que tiene este evento es que eligieron Mendoza para arrancar, pero es una gira. De acá después se van a ir a recorrer el país, claro, a visitar distintas provincias. ¿Ya tienen establecido por dónde va el recorrido o vamos a ir viendo para no dónde sé, viajan no sé si la se próxima? Puede decir, no sé si pero vamos a adelantar. Por ahora. Tenemos cosas en mente, pero no... Sí, pero más o menos algunas provincias que ya estén más o menos en vista. Creo que Rosario era uno de, ah, Rosario, bien, Rosario, de los primeros puntos. Rosario, pero Mendoza tiene aguante. Si fuimos los primeros en recibir el Miras Tour. Empezamos por Mendoza, claro, y después se verá. Perfecto. Ahí tenemos un poquito de las imágenes para que vayan viendo. Va a haber show en vivo donde voy a estar cantando el show. ¡Ay! Esa lo tenía que decir. Nacif, que es tiktoker, que es cantante mendocino con su música allí en vivo, los chicos de Parecidos musicalizando el evento también y por supuesto va a haber una zona VIP donde vamos a estar acompañando con las chicas de Radio Brava y un evento que se viene muy muy lindo. Me gustaría que ustedes hagan la invitación, ¿para quién está pensado el evento? Para chicos de todas las edades, ¿quién se espera que vayan ahí? ¡Qué ofensivo! No me lo a la tía Dani con la bolsita. Hablando de lo de todas las edades, la Dani porque también, claro. Pero espera, obvio, quedate un segundo acá porque estaba pensando, hablando acá con mi compañero, quiero preguntarle bueno, a los gusto. Chicos, sí. ¿Cuántas horas pasan al teléfono y cuántas veces cuánto tiempo me les demanda? Me encanta porque son los dos. No, chicos, los dos están, para, están muy en modo tío. Ya sé que es mucha juventud, pero están muy en modo tío. No, esta situación es muy divertida. No, en serio, ¿cuánto tiempo están con el teléfono y cuántas veces lo cargan? O sea, ¿están yo, todo el día? Resumiendo el celular. Yo en mi caso, creo que más de 8 o 9 horas por día lo tengo en mano prendido. Día sí, con la día de con luz, desde que me levanto para... hasta que me voy a dormir. Ajá. Sí. Más de 8 horas por lo menos. Sí, yo también, unas 7 horas. Que también es como el laburo. Es claro, todo. Es la vida de amigos, es la vida con la familia, es el grabar, es todo en el celular. Claro. Y más en la computadora también. ¿Y cómo se les ocurre el contenido que van a crear? Porque es re difícil y el público es demandante. Quieren que al menos subas 2 o 3 videos por día. Hay que estar ahí todo el tiempo activo. ¿Eso cómo lo planean? ¿Cómo surge? Y ya al día de hoy se nos hace difícil seguir creando porque hay cada vez menos ideas. Pero bueno.
Pero, ¿se nos hace más fácil juntándonos y creando contenido entre nosotros? Sí, yeah, es más y fácil. Y ahí es como surgen estas amistades. Claro, ¿no? Claro. Pero, sí, o sea, pero estando solo es un poco más difícil. Claro, nosotros armamos esto justamente también por eso. Como para innovar algo y hacer cosas nuevas. Porque si nos quedamos solo en nuestras casas. Tal cual. Es difícil. Es cinco veces más difícil. Sin dudas. Hacer cosas. Aparte de cada vez más creadores de contenido y es como. Más difícil buscar algo nuevo para hacer. No, sin dudas. Mira, hay una imagen que nos quiere compartir la producción, porque hoy la consigna era compartir el beso, ¿sí? Estamos recibiendo un montón de besos apasionados a través de nuestro WhatsApp y los chicos se animaron a mandarnos su beso. Vamos a ver si tenemos la imagen, ahí un poquito repasando lo que será el evento, el Miras Tour. ¿Está la imagen para compartirla? No, no sé si la tiene producción. Porque los chicos se animaron al beso. Y así como son amigos el desafío de TikTok, diario. Como se generan estas redes de amistad a través de las redes sociales, también puede surgir lo apasionado. Obvio. A ver, ahí está. Tan el piquito de los cuatro. ¡Estamos bien! ¡Felices los cuatro, claro! ¡Felices los cuatro, diría Marcos! Íbamos a mandar nosotros dos, pero bueno, dijimos, no, lo mandamos todos juntos para no dejarlos afuera. Por ahí se ponen celosos. Claro. ¿Y algún piquito con una TikToker mendocina hay? No sé. Buena, Clarita. No, 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 no soy TikTok. No, chicos, tan cara dura. O sea, soy cara dura, pero tanto no. Yo tiro la piedra y escondo las manos porque, bueno, ha surgido el amor. Exacto. Interprovincial. Me miran todo, tipo. Yo no quiero mirar al protagonista, pero bueno, ¿qué onda con eso? Surgió. Por ahora que también se llama Clary, ¿no? ¿Con quién, Clary? Contanos acá los tíos. Claro. Contame, nena. Es una chica que se llama Clary, pero no soy yo. La conozco. ¿La conoces? Y va a estar en el evento. No, pero no sé si lo puedo decir. ¿Lo puedo decir? Se me lo ha oído. Sí, la conozco. A ver, ¿puedo decirle el nombre y apellido? Sí. De la chica Clary Kremaski. Ah, mira, le mandamos un beso. Con bolsita y todo. Ahí está. Y esa va a estar en el evento. Capaz que en algún momento la hagamos subir al escenario. Está pensado. Claro, hay varios invitados, como en Estoco, Camino Ciudad. Sí, todas TikTokers de aquí de Mendoza. Cami y Ori también van a estar, que la rompen bailando. Así que va a ser un evento hermoso. Nos vamos a matar de risa, vamos a compartir una tarde hermosa. Y es divino que esto vaya pasando, porque después de tanto tiempo en casa, aburridos, que no hubo ningún evento, nada para hacer, que se empiecen a abrir estos espacios, está buenísimo. Así que la invitación nuevamente, mañana sábado a partir de las 16 horas en el Desert Gala Miras Tour. Está la página ahí de Instagram en pantalla para que puedan ir a comprar las entradas. Te metes en el link de biografía y allí mismo vas a poder ir derecho a Eventbrite para comprar los pases. Chicos, ha sido un placer enorme recibirlos. Nos vemos mañana porque ahí voy a estar conduciendo, voy a estar cantando junto a ustedes. Así que ha sido un placer enorme. Nos despedimos con un aplauso. Sí, le quiero hacer a los chicos rápido una pregunta. Sí, Dani, que obvio. Están acá. ¿Cómo manejan el tema de los comentarios en las redes? Supongo que al tener tantos seguidores pueden recibir malos comentarios, les afectan, están como a la expectativa, claro, de si le dicen cosas lindas o no, porque ha surgido la polémica esto de gente joven con tantos seguidores y me gustaría que ustedes nos digan su experiencia. Es cierto. Yo creo que también es parte del trabajo y es como un fruto a decir, me está yendo bien. Claro. O sea, la gente habla y tiene mucho por opinar. Mismo, o sea, todos recibimos comentarios malos en algún momento, pero son cosas que no te van a frenar porque también... Algo que tengo en cuenta yo a la hora de sentirme bien o mal con los comentarios es que la gente que comenta no sabe nada de vos. La gente que comenta ve solo un video y vos mostrás a la gente solo lo que querés que vean. O sea que te quedás tranquilo sabiendo lo que sos o lo que haces o depende de lo que sea que te estén comentando. Tal cual. Y por suerte es más la gente que pone cosas lindas que malas, ¿no? Sí, siempre es el porcentaje de la gente que tira buena onda. Sí, mucha gente que tira buena onda. Igual duelen los comentarios. O sea, uno por ahí no puede hacerse trata, el tonto y obvio, los afectan, los claro. trata de separar, pero duelen. Por ahí un y comentario te afecta más un solo que 10 comentarios buenos. Sí, aparte, o sea, no hay que olvidarse que detrás de estos chicos que tienen tantos seguidores y tantos likes, hay personas. O sea, detrás de un TikToker hay un chico que tiene su familia, su vida, sus sueños, sus frustraciones. Entonces siempre hay que tener en cuenta, antes de escribir un comentario, a ver, ¿para qué? Borrarlo, no tiene sentido. Total. Bueno, chicos, ha sido un placer enorme recibirlos. Ahora sí, fuerte el aplauso. Los esperan mañana. Ahora sí, tenemos que hacer una nueva pausa. En un ratito venimos para compartir mucho más acá en Mejor de Mañana. Tenemos algunas fotos que han llegado, a ver.